Seguimos aquí en 1980 y estamos junto a Andrea Sorzón, quien es directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. Gracias por estos minutos, Andrea. Bueno, una novedad para la ciudad, este proyecto que ya está en marcha, las bicis. Contanos un poco y contale a la gente en qué consisten y el por qué, ¿no? Porque desde la movilidad, desde la estructuración de los distintos sistemas, me imagino que la bicicleta, más en estos tiempos, donde está jugando un papel muy importante en el mundo, viene también para quedarse en Santa Fe. Exactamente, sí, ya llevamos casi 12, 13 días de implementación del sistema, que viene muy bien, los santafesinos lo han recibido muy bien, de muy buena manera. Estamos teniendo un número de usuarios que ya está superando los 6.000, algo que queríamos que sea así, pero teníamos nuestras dudas de cómo iba a ser recibido el sistema, y lo mismo en cantidad de viajes. Aún con la temperatura que estamos teniendo en estos días, estamos teniendo arriba de 500 viajes por día, lo que significa que cada bici en promedio se está usando entre 4 o 5 veces en el día, que es un número muy bueno para este tipo de sistemas. En general, para que un sistema funcione bien, al menos la bici se debe usar 2 veces al día, y en Santa Fe estamos superando ampliamente con esos números. Este sistema viene a la ciudad a convertirse en un nuevo sistema de transporte. Esto es importante de aclarar, porque por eso todos los requisitos de funcionamiento que tiene el sistema. No es un sistema que es simplemente poner las bicis a disposición, sino que conlleva, tanto desde la tecnología como desde la gestión del sistema, la mirada de un sistema de transporte que queremos se complemente con el resto de los sistemas de transporte en los que venimos también trabajando, y apostar a una movilidad más sostenible, más amigable con el ambiente, pero que también nos permita beneficios en la salud, y que también genere mayor cambios que tenemos que quedarnos en el flujo de tránsito y en las problemáticas, claro, de tránsito que tenemos principalmente en la zona central de la ciudad. Este sistema se ha implementado en su primera etapa con 130 bicicletas, que fue financiado con fondos del Banco Santa Fe a través de un convenio por responsabilidad social empresaria. Esto es muy importante aclararlo, porque por ahí se pregunta por qué esta cantidad de bicis, por qué no más, por qué no se amplió a otros sectores de la ciudad. Bueno, tiene que ver con una primera etapa, tiene que ver con respetar criterios de planificación que son muy importantes, sobre todo en la distancia que tiene que haber de una estación a otra, para que el viaje sea eficiente, sea cómodo, sea dinámico para el usuario, que yo me pueda encontrar con una estación cercana, que no tenga que irme tantas cuadras. Y eso por ahí lo diferencia de otras experiencias que ha tenido la ciudad anteriormente. Ahora, Andrea, es natural que se empiece con esta escala, porque hay que estudiar el impacto, cómo se da el funcionamiento, ¿no? Las conductas, exactamente, de la gente. Es un periodo que estamos teniendo a prueba, por eso también desde la primera vez que la persona se registra y usa la bici tiene 30 días gratis para poder probarla, para reportar si hay alguna falla, si tuvo algún inconveniente, si quiere hacer una sugerencia para mejorar el funcionamiento, y sobre todo cómo están comportándose los bicipuntos o las estaciones. Hoy sabemos que la estación Belgrano está siendo la estación más utilizada, con, claro, la mayor cantidad de viajes, lo es también el Molino, también sucede con la intersección de San Martín y Suipacha, pero tenemos movilidad en todos los puntos, a veces a la mañana más en la zona central, por la tarde tenemos más en la zona de Boulevard y la costa, pero las estaciones se utilizan todas. Es muy importante remarcar que la persona puede usar en el día todas las veces que quiera la bici, pero siempre debe retirarla de un punto, de una estación, y dejarla en otra estación. No dejarla en otro bicicletero o en algún punto, porque le está impidiendo a otro vecino, otra vecina que la pueda usar. Así que es muy importante sacarla de un punto, dejarla en otro punto. Recordar también que hay un plazo máximo para usar la bici, que tiene que ver con 45 minutos, porque el destino del sistema tiene que ver con que uno pueda hacer trayectos de movilidad. Si bien puede hacer también un uso deportivo o recreativo, la finalidad tiene que ver con que sea un sistema de transporte. Claro, claro. Y que otra persona en ese momento pueda usar la bici. Se beneficie, claro. Entonces, el plazo es de 45 minutos. Si yo la quiero usar más, puedo acercarme a una estación, anclarla, espero unos minutitos o me llevo otra y voy a poder seguir usando el sistema. Pero cada 45 minutos siempre volver. Hay también una zona de funcionamiento que tiene que ver con esto de que yo pueda encontrar siempre una estación
a 10 cuadras más o menos, no pasarme de ese radio, y por eso la zona está delimitada en aproximadamente de los últimos puntos de estaciones hay un radio de cuadras para permitir esa circulación dentro de la zona autorizada. Los límites son al sur el Parque del Sur, luego por el este Avenida Lem, Siete Jefes hasta Salvador del Carril, y luego de Salvador del Carril, Quintana y Turraspe por Avenida López y Planes, Boulevard Pellegrini y Roque San Peña al sur de nuevo por JJ Paso y el Parque del Sur. Esta zona va a estar evaluada, esta prueba vamos a ampliarla, ya estamos planificando una segunda ampliación para poder darle cobertura a los centros educativos de nuestra ciudad y sobre todo a las universidades, pero queremos que esa implementación también sea progresiva y que evaluemos cuántas bicis necesitamos efectivamente en cada una de las estaciones. Claro, claro. ¿Y cómo están pensando, o si bien están en una etapa de evaluación, recién decías que hubo ahí una intervención del Banco de Santa Fe con esta idea de la responsabilidad social empresaria? ¿Cómo se va a financiar el futuro de este proceso, ¿no? Bueno, esperamos también contar con otras empresas que, como el banco, puedan apadrinar el sistema. Eso lo permite la ordenanza que aprobó el Consejo Municipal, que aquellas empresas que están interesadas en aportar al sistema lo puedan hacer, y también que haya publicidad en las bicicletas como una forma de financiamiento del sistema, como sucede en otras ciudades también de Argentina y del mundo, pero también el sistema, como todo sistema de transporte, va a tener un costo. Luego de que pasemos por esta etapa de prueba y que cada usuario pase por sus 30 días, que es el periodo inicial, que siempre va a ser gratuito por unos días para que uno se acostumbre a usar la bici, pero después va a empezar a tener un costo. Ese costo está asociado al sistema de transporte de colectivos. La tarifa diaria que te permite usar la bici todas las veces que quieras, pero siempre en este margen de los 45 minutos, va a costar un boleto de colectivo, es decir, actualmente serían 99 pesos. Si yo quiero pagar solo una utilización en el día, un viaje ocasional, que es de 45 minutos, va a ser la mitad. Y si quiero ya hacer una suscripción mensual, semestral o anual, va a tener descuentos porque yo ya hago un pago más amplio. Se va a pagar a través de la aplicación, que es a través de la cual yo me registro y claro, uso la bici, mediante pluspagos y la tarjeta de débito. ¿Cuál es el alcance máximo que puede llegar a tener un sistema de estas características en una ciudad que tiene un parque automotor enorme, ¿no? Y la idea es ir ampliándolo, que vayamos ampliándolo acompañando también de obras de ciclovías y bicisendas que son muy necesarias para que el ciclista pueda viajar seguro. Hoy no tenemos estas condiciones en la ciudad, tenemos mucho trabajo por hacer para mejorar las que tenemos y para ampliar la red. Y la idea es que vayamos acompañando la ampliación del sistema de bicis con estas obras también. Poder alcanzar toda la ciudad es el ideal, por supuesto, pero sabemos también que las experiencias de otras ciudades como Buenos Aires o Rosario han tenido sus años en la implementación y en ir ampliando progresivamente el sistema. Me imagino que, como son sistemas que se van complementando, también otro desafío que tiene el municipio es hacer cada vez más eficiente el transporte público, ¿no? Es algo que sucede en otras capitales del país y del mundo, ¿no? Sí, es el objetivo, por eso el año pasado hemos remitido al Consejo Municipal los pliegos para la licitación del transporte, un desafío que ha encarado esta gestión, que fue una decisión del intendente, de Emilio Jatón, para poder licitar el transporte después de 30 años, que el sistema no se licita, que no se cambia la cobertura de la red de las líneas de colectivo. Pensemos en la ciudad del 94 y la ciudad que tenemos hoy, la cantidad de barrios nuevos que tiene nuestra ciudad, la cantidad de centros que reciben viajes que no existían en ese momento, como ser, por ejemplo, los principales centros de salud y las escuelas. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con los cambios en las prácticas de movilidad, quienes usaban el colectivo o aquellos barrios que tenían una población que usaba el colectivo y hoy cómo es ese patrón de movilidad en esos barrios. Entonces, hay cambios que se deben dar en el sistema. El Ejecutivo trabajó un proyecto que fue también coordinado y trabajado conjuntamente con las universidades de la ciudad, con información de la encuesta de movilidad y del procesamiento de los datos del sistema SUBE, y eso hoy está en el Consejo para que podamos tener una discusión durante este año y poder después de 30 años licitar el sistema de transporte en la ciudad. Andrea, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.